tu madre, no jodas. A cuatro, uno. No, mano, yo no puedo más. Buenos días, chicos. Hoy ya es domingo 22 de marzo. Son las 11 de la mañana casi. Hoy es el día que empecé a grabar vlogs más tarde, pero es que estábamos haciendo unas cosas en la mañana y no me pude sentar a grabar. Me toca mi medicamento, que de hecho me tocaba a las 10 y media. Voy tarde. Es un efervescente. Salud. Bueno, hoy ya es domingo, ya me siento mucho mejor de la tos. Los medicamentos siento que me están haciendo ya efecto. Anoche no tosí tanto, no siento tanta flema. O sea, tengo muy poquita flema. De hecho, estoy bien, todavía no me ha dado fiebre, así que todo bien. Ya en Ecuador, creo que ayer la última cifra oficial fueron 532 casos, de los cuales casi que 400 casos son de Guayas, de Guayaquil. Es donde es como que el epicentro de la cosa. Me han pasado videos terribles, pero no se los voy a compartir porque esta no es la idea del blog. La idea de esto es olvidarnos de todo lo que está pasando en el mundo y ser felices en nuestra burbujita. Pero antes de explotarle su burbujita, por supuesto que sí, quería denunciar que quisimos comprar un botellón extra de agua. Tenemos un bidón, un botellón de estos grandes de plástico, para tomar agua. ¿Por qué usamos bidón y no hervimos agua? No tenemos mucho espacio para hervir agua y producción toma agua como un camello, entonces tuviéramos que estar todo el tiempo en eso y realmente no sale costoso el botellón, como a $3, creo que algo así sale. Obviamente si llegamos en un punto que no vamos a llegar porque no lo vamos a hacer, que no hay agua, obviamente hervimos. Pero imagínate, hasta en China dicen que es insalubre y han tomado solo agua embotellada. Entonces, eso, queríamos comprar un botellón adicional para tener en la casa y nadie nos quiso vender un botellón adicional. Ni la Primax, ni la móvil, ni la tiendita de la esquina, nada. En ningún lugar nos quisieron vender un botellón adicional. Dice que estaba prohibido, que no se puede. Entonces es como ilógico porque se supone que tú compras el botellón de agua, el plástico, lo compras como en $8, $10, no me acuerdo, y lo que haces es recargarlo. Ese es el chiste. Pues no, sinceramente me parece súper estúpido que vengan y nos digan como que no pueden comprar un botellón extra. O sea, tampoco estábamos llevando 3 botellones de extra, no, era un botellón extra. O sea, si una persona no tenía y quería comprar uno, no se lo iban a vender. Entonces eso sí me parece absurdo, que no te quieran vender un botellón extra. Y la idea es tener un poquito más de provisiones, tampoco boom, para no estar saliendo a cada rato, porque el botellón sí se acaba en un par de días. Entonces me parece estúpido eso. Bueno, ya que no tenemos nada que hacer, esta ropa ya se secó de la que pusimos ayer porque ha hecho bastante sol, entonces vamos a doblarla. Esto es un récord, amigos, porque uno siempre lava la ropa y deja la ropa tendida ahí como una semana. Pero como no tenemos nada que hacer, vamos a poner todo esto en su sitio. Les quería compartir que vamos a estar haciendo un experimento acá en la casa. Ya estamos día 6, ya bueno, no sé ni siquiera si hoy es el día 6, pero ya estamos haciendo experimentos en la casa de tratar de cultivar nuestra propia yerbita, y no de ese tipo de yerbita, pichines. Hablo del cilantro. Es una hierba que consumimos mucho en la comida y se daña muy rápido en la nevera. No es como que podemos comprar para 2 semanas porque no sé por qué ella siempre como que se pudre. Entonces vimos en internet que si la pones en una botella de agua, ella como que no se daña tan rápido. Entonces la dejamos ahí. Esperemos que funcione. Ojalá funcione. La pusimos aquí en la ventana que les da sol, porque no sé si es de sol o de sombra. Ustedes avísenme por favor en los comentarios. Y ojalá no se nos muera, porque esto es lo único que tenemos en la casa y no queremos ya salir a comprar más. Queremos quedarnos guardaditos en la casa. Hora del jarabe para la tos, que sabe miércoles por la tarde. Salud. Estoy muy aburrida. Yo dije en el anterior vlog, o sea, el de ayer, que me iba a poner a hacer algo. Me iba a poner a hacer ejercicio o algo. Entonces, este es el momento. Si no, no lo voy a hacer nunca.
entre todas las personas en el, la bolita del mundo, creo que soy la persona menos deportiva en general. Soy floja, me gusta caminar, pero no es como que me va a meter al gimnasio, voy a hacer una rutina, voy a hacer yo. Nada de esa huevonada. A mí lo que me gusta es tragar y acostarme. Como diría mi madre, es echarme aire en la cuca. También, pero ya llevo mucho aire, se puede resfriar. Entonces... Yo sigo desde hace añales a una chica que se llama Patri Jordán. Y yo sé que ella tiene como un canal aparte del que yo sigo de entrenamientos y de cosas así, de rutinas. Tienes fucking 954 videos. Vamos a elegir cuál. Acabo de encontrar mi video. Este, cardio para principiantes. 1, 2, 1 y 2. 1, 2, 1 y 2. A un lado. Me acabo de pegar un mamonazo durísimo con la rodilla y el piso. 2 y 3. Cambio al otro lado. Zancada, patada atrás. Zancada, sin forzar las lumbares. Aprieta fuerte. ¿Quiénes son las lumbares? ¿Dónde queda eso? Muy bien. Un poquito más. ¿Un poquito más que yo tengo nada? Dejo caer, topo a un lado, dejo caer, topo al otro. 1, 2. 1 y 2. Paso por detrás y topo adelante. 1, 2. 1 y 2. 2 atrás y 2 delante. Flexiona un poco. Ay, se me sonó la pierna. Vamos, 1 y 2. 1 y 2. Brazo bien estirado, círculo completo. Aprieta el glúteo al subir. 8. Delante y zancada. Con la misma pierna todo el rato. Acuérdate, la zancada tiene que ser con el pecho abierto hacia afuera, hombros hacia atrás, espalda recta. 8. 7. Vamos. 6. 5. Sin prisa. 4. 3. 2. Y 1. Hacemos lo mismo con la otra pierna. Cruzo, zancada. Zancada. Venga, aprieta el abdomen, espalda recta. Aguanta unos segundos en la zancada. No tengas prisa. Deja que trabajen esas piernas. Vamos. 1. Yo tu madre, no jodas. Espalda recta. Y marca la zancada. 1. Ay, no hables de la verga que. 1. ¿Qué carajo? Déjalo hasta ahí, chica. No, mano, yo no puedo más. Quédense sin hacer ejercicio. Mejor está gordo que está haciendo esta vaina. Oh, Dios. Yo no sé por qué un día yo simplemente no me levanto con el cuerpo que quiero y ya. Porque uno no tiene que trabajar. Así mis amigas quieren que yo me meta en gimnasio. Yo lo que voy a hacer es botar esa plata, chamo. No. ¿Se pueden notar lo roja que estoy? Uf, parezco un tomatillo. Mejor aproveché el tiempo y hice un TikTok ridiculizándome a mí misma en este momento fitness que tuve hoy. Y yo solo quisiera tener el 1% de la energía de mi vecino. Está entrenando otra vez. Y mi vecino probablemente vea mis videos. O sea, vea este video porque sabe que soy youtuber capaz. Hola Tito, si estás viendo esto. Mano, no me da el cuerpo. Yo no sé cómo haces tú que él sí. Desde aquí me anima, pero el cuerpo no se anima, nada más el alma. A ver, no sé si ha funcionado o no nuestro experimento de cultivar la hierbita, pero creo que murióse.
chamuscose. Rayos. No sé si era porque ya estaba muy viejita o porque le dio mucho sol y se chamuscó. Y bueno, chicos, este ha sido todo el vlog por el día de hoy. Espero que los hayan disfrutado. Yo siento que fue muy mala idea hacer ejercicio porque ahora me duelen las piernas. Imagínate, mañana voy a terminar molida. Me va a doler la vida, pero bueno, en fin. Y bueno, chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Dale un like si te gustó y suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Yo voy a estar subiendo todos los días, sí, todos los días, videos de la cuarentena, vlogs de cómo va estando mis días en estos días de encierro. Así que si tienes por ahí un amigo vago que no sabe qué ver en YouTube, ya se acabó todas las series de Netflix, pásale a mi canal para que pueda entretenerse con nosotros en estos días de encierro. Y también me puedes seguir por mi Instagram y por mi TikTok, porque por ahí también subo contenido diferente al que subo por acá en YouTube. Así que yo te mando un beso enorme y nos vemos mañana con nuevo contenido. Bueno, vamos a empezar a hacerle unos rayitos a mi querido esposo. Estamos el día, ¿cuánto? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Sexto día de la cuarentena y ya estamos empezando a hacer huevadas. Les voy a hacer rayitos. Tengo mis guantes, el gorro. Le estoy ya sacando las mechitas, me he adelantado un poquito. Vamos a proceder a hacerle las mechas. Tengo aquí entretenido, aquí mira mi cliente. Bienvenido. ¿Qué pasó? Aquí está viendo una película. Ahí en el fondo está la harina pan. Bien masculina. Por favor. Un consejo para los esposos. Ambos apuesten con sus esposas en cuarentena. Dale a like si te gusta. Bueno, empezamos.